Adiós a las dudas. ¿Por qué Canelo noqueó a Sergey Kovalev y a Dmitry Bivol? No. Imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Por fin se reveló la verdadera razón del por qué el Canelo cayó contra Dmitry Bivol y no pudo repetir su espectacular triunfo contra Sergey Kovalev en la 175. Así es, mis amigos, pues esta es una pregunta que, aunque la derrota del Canelo ya va para más de 3 meses, los fanáticos se siguen haciendo. Y que ojo, pues tampoco no ha sido contestada con claridad por nadie. Y yo, pensando en mis seguidores, yo aquí le pongo fin a esta y se las contesto para todos ustedes. Esto tras analizar varias veces la pelea de Saúl el Canelo Álvarez contra Bivol y ver también la primera actuación de Canelo en las 175 libras en varias ocasiones más. Ver algunos videos acerca de estas dos peleas también. Y ojo, leer también algunos artículos donde así llegué a la conclusión del por qué Canelo cayó a manos de Dmitry Bivol. Y ojo, no fue por lo que todos estábamos pensando. Así que si quieres saber de qué estoy hablando y conocer la verdadera razón de la derrota del Canelo Álvarez contra el campeón semipesado ruso Dmitry Bivol, pues no te despegues de este podcast. Se acabaron las dudas, mis amigos. Por estas 3 razones, en mi humilde opinión, el Canelo falló en su segunda incursión en la 175. Como ven, pues así es. Por estas 3 razones, el Canelo perdió como perdió contra Dmitry Bivol. Primera, el Canelo fue mucho más impaciente que contra Sergey Kovalev. Así es, mis amigos, pues el Canelo pecó de confiado contra Dmitry Bivol. Esto por el momento que atravesaba el mexicano, donde venía despedazando vivo a todo lo que le ponían enfrente al Canelo, quien venía de unificar también, además, las 168 libras. Y es que tanto era el exceso de confianza del Canelo que se hablaba también de una subida por parte del mexicano a las 200 libras. Y ojo, lo más polémico de todo esto es que el Canelo también en su momento pensó ir hasta los pesos pesados, cosa que gracias a Dios no pasó. Porque si no, ahí sí fuera corrido peligro la integridad del mexicano. Ahora bien, ¿por qué digo que Canelo estuvo más impaciente durante esta pelea contra Dmitry Bivol que la misma contra Sergey Kovalev? Pues por estas 2 cosas digo esto, mis amigos. La primera, porque Canelo se desesperó y quiso noquear a Bivol en los primeros asaltos. Esto lanzando golpes de poder contra el ruso desde el primero al cuarto round. Y ojo, ahí es donde se terminó la condición física del mexicano. Y la segunda, y no menos importante, fue que Canelo movió muchísimo más la cintura en esta pelea de Bivol en los primeros asaltos, porque estuvo haciendo muchísimo desgaste físico, lanzando bombas de poder. Y para finalizar y todavía empeorar su condición física, estuvo moviéndose a diestra y a siniestra durante toda la primera mitad de la pelea, cosa que no hizo contra Sergey Kovalev, porque Saúl fue de menos a más, fue más paciente y también más inteligente para esa pelea. Y todo porque sí,
Venía mucho menos confiado para ella contra Sergei Kovalev que contra Dmitry Bivol. Segunda razón, Bivol salió más respondón que Kovalev. Y yo creo que este fue el error más importante de la derrota del Canelo. Y es que aunque todos sabíamos que Bivol era un gran rival para Saúl, pues nadie ponía como posible esta actuación que nos regaló contra Canelo. Ni los casinos, ni los expertos, y mucho menos los fanáticos. Porque Bivol sorprendió al Canelo con su actuación y gracias a que el mismo Canelo pensó que Bivol iba a ser una presa fácil, pues pasó todo lo que pasó. Y es que el gran error de Canelo fue pensar que Dmitry Bivol iba a ser igual de fácil que Sergei Kovalev. Y la tercera y más polémica razón, la preparación del Canelo. Porque quieran o no, yo creo que aquí algo más pasó. Y es que no por nada se fue Munir Somoya, ex preparador físico de Saúl el Canelo Álvarez del Canelo Team. Porque este entrenador venezolano había estado haciendo un extraordinario trabajo con Saúl, llevándolo desde las 160 a las 175 libras. Y que por una derrota lo despidan tal y como lo hicieron, pues la verdad, si me lo preguntan a mí, yo creo que ahí hay algo más que nosotros no sabemos. Y es que el mismo Canelo ya lo confesó cuando dijo que no pudo entrenar bien por algunos factores externos a él y que no daba a conocer para no ponerlos como un pretexto. Porque si eso fuera poco, pues también Munir Somoya hace apenas unos días dijo que Eddie y el Canelo eran los más indicados para hablar de la condición física de Saúl contra Dmitry Bivol, dejando entrever, como les digo, que claro que ahí pasaba algo. Así que en conclusión, mis amigos, la caída del Canelo llegó por estas tres razones. La primera, la impaciencia y confianza en exceso de Canelo. Y la segunda, que Canelo pensó que Bivol iba a ser una presa fácil. Y la tercera, una mala preparación del mexicano en el tema físico. Simplemente fue eso y no es nada que no pueda resolver Saúl y que yo creo que claro ya lo está resolviendo. En fin, pues yo con esto ya finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas razones que yo les estoy dando acerca del por qué pienso yo que cayó Saúl el Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol. Y yo aquí les pregunto, pues, ¿qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.